En este vídeo podremos ver qué o qué tenemos que hacer para poder añadir preguntas a nuestro documental o vídeo. Esto que tenemos aquí eh, o panel principal de Playposit. ¿Por qué PlayPosit? Pues porque ahora cambió de nombre. Educaron chámase PlayPosit. Eh, aquí tenemos una serie de botones, por tanto si nos queremos comenzar a hacer un vídeo nuevo, damos ya aquí donde pon design. Aquí está. Y aquí entraremos a URL. Tengo por aquí un, eh, un enlace, perdón, un vídeo que me interesa sobre abellas de TED, una charla TED. Voy aquí donde pongo compartir y e collo enlace. Copio, control C o simplemente botón derecho, copiar. Vamos aquí y e pego a URL. Vale, una vez que está feito voy a continuar. Dime que sí, que perfecto, que, que, que me vale. Vedes que aceptan vídeos de YouTube, Vimeo, TeacherTube, Google Drive, etc. Bueno, doy a continuar. Ahora, caleo título de la lección, en este caso, pues a vida das abellas. Objetivo de aprendizaje. Comprender a importancia Das a bellas Este es un ejemplo eh, Grade level A qué nivel va a ir dirigido En este caso pues eh, Podemos poner aquí A the other o higher education O que prefirades Venga Choose subject En este caso sería ciencias A ver si aquí ciencias Y subtopic pues biología y estándares podemos dishalo. Y aquí nos faltan dos preguntas. Esta primera opción dishámola aquí desactivada. Y a segunda, se quiere que la persona pueda eh, rebobinar durante las cuestiones que se formulan, lo activado. E bueno, y será así. Venga, ya está. Comenzamos a trabajar con él. Así de dudado. Aquí aparecerá ahora vídeo Y... Ahora, si nos quisiéramos podríamos cortarlo, Crop Video, para hacerlo más curto o más longo, que no será ocaso, ¿verdad?, de que tenemos que hacernos. O podemos eh, engadir pues, eh, una cuestión. podríamos por caso que aquí queremos engadir una pregunta. Y se me ofrecen varias posibilidades. Eh, pregunta, una cuestión con respuesta múltiple. Eh, de respuesta eh, libre en la que luego hay que avaliar o una pausa reflexiva eh, estas estas opciones son de pago eh, restantes por tanto no las no as emplearemos voy a probar a darle una veredes como efectivamente me di que de pago vale no hago ni caso y e voy a coger ahora esta de multiple choice entonces muy doado eh, de cale o tema que estamos trabajando <coughs> y aquí pues las opciones posibles a ah, desaparición las abellas eh... impacto das picaduras das abellas e se queremos engadir máis respostas, como é o caso, posto que falábamos que os nosos cuestionarios van a ter eh, catro posibles, respostas Por tanto, engadirei unha máis Outra máis que Eh, a simbiose das abellas cos humanos bueno, entonces engadaría, engadiríamos aquí, eh, cale a opción correcta, simplemente clicando, y aquí daríamos una explicación para esta, para esta posible respuesta, como esta ya correcta, podríamos algo así que, efectivamente estamos est veremos veremos a problemática do, do uso de pesticidas eh, eh, enfermedades que vienen importadas de otros países etcétera aquí o impacto a las picaduras de las abejas pues ponemos un feedback de que no no eh, así posto que y damos un feedback <coughs> relativo a esto. ¿Vale? Eh, tanto para las eh, preguntas correctas como para las incorrectas. Bueno, pues así de fácil. Daríamos Y a guardar, save y ya está. Si queremos esta pregunta cambiarla de, de posición, ¿vale? Aquí atemos. Sería doado como cambiar la posición esta. Y pongo aquí, como ahora estamos no minuto 2, segundo 6, me dice place question at minute to 6 seconds. Si yo clico, ahí está. Acaba de moverme. moverlo perdón, digo yo que sí. Y ya está. Bueno, pues seguiríamos viendo documental. Eh, Pongamos que aquí queremos otra pregunta. Bueno, pues hasta. En este caso, pues una de eh, busca en internet las posibles causas por las que eh, están desapareciendo las abellas. Y venga, dirían, o podríamos engadir, sabes desde aquí imágenes. Eh, podríamos engadir audios, incluso ecuaciones, que no, no creo que precise des, en este caso eh, engadir ninguna anotación científica. Bueno, pues con esto ya estaría. Una vez que rematemos, una vez que está rematado, damos a guardar y continuar. Y, y nada. Eu aquí ahora o que me está preguntando é a quen vou asignar eu este este cuestionario. Entonces, nada, eh vos como non tedes un grupo asignado, simplemente tedes de agardar. E esta URL hm sería a que a que teríadesme que pasar. Aquí dicimos que non é preciso que os as que os estudiantes se registren, desactivamos esta opción y, y ya está con esto pasamos y, y ya está vale copiaríamos y e mandaríamos este enlace a un mail y con esto pues ya estaría doy aquí y efectivamente aquí me aparece un nuevo documental con las cuestiones preparadas pues venga un saludo